en la gran final de la mejor tapa de la provincia de Jaén, que organiza Jaén Gastronómico, a quien de verdad me gustaría agradecerles que hayan pensado en la ciudad de Linares, porque yo creo que es verdad que la provincia de Jaén es una provincia en la que la tapa es una costumbre que tenemos muy desarrollada y hay una gran calidad, pero de luego, sin lugar a dudas, y no porque yo sea de Linares, es Linares la capital mundial de la tapa. Y además hemos visto como en estos últimos años la aportación de escuelas como la Escuela de Hostelería La Laguna de la provincia de Jaén ha aportado a nuestra restauración, a nuestra gastronomía, mucha más calidad. Y toda esta gente joven que se está incorporando, en algunos casos, a negocios tradicionales como algunos de los que participan aquí, que se han sumado a los negocios de su familia, pero ya con ese conocimiento que aporta y esa maestría que aporta la Escuela de Hostelería La Laguna, pues está mejorando muchísimo la calidad, ¿no? Hoy vamos a tener ocasión de hacer una degustación de productos, pues casi todos de la provincia de Jaén, que además se le da especial atención al aceite de oliva, y estamos siempre con esa promoción y recordando que es la grasa más saludable que se puede incorporar. Y bueno, productos de Jaén, aceite de oliva, gastronomía, ocio, y en la plaza del Ayuntamiento de Linares, así que yo creo que la noche promete. Nosotros como jurado nos piden que valoremos varias cosas, ¿no? Porque uno no se puede presentar a un concurso de tapa haciendo una delicatessen en que luego no va a ser real y que uno no se va a encontrar en un bar, ¿no? Tiene que ser algo que realmente luego se pueda ofrecer por relación de calidad-precio, por el tamaño, cuando alguien se toma una caña o un refresco en un bar o en un restaurante, ¿no? En un bar de tapa. Se valora eso, se valora que sean productos de Jaén, se valora el papel que se le da al aceite de oliva y, bueno, pues lógicamente el sabor, también la presentación. Todo eso vamos a valorar hoy como jurado, que además me han elegido presidenta del jurado, lo cual le agradezco enormemente porque seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Pues todo eso es lo que se tiene en cuenta al valorar una tapa, y hoy tendremos la ganadora, la mejor tapa de Jaén aquí, que tenemos de Linares, de Andújar, de Torredón Jimeno, también un pueblo de cerca de Arjona, seguro que me dejo alguno de Úbeda. Bueno, hemos tenido, como sabéis, han sido tres fases previas, ya estamos hoy en la final, pero a ver qué pasa. Bueno, hoy estamos en la gran final. Ha habido previamente tres semifinales, una en Jaén, otra en Andújar y otra en Torredón Jimeno. En cada semifinal ha habido dos finalistas, que son los que van a participar aquí. Y la verdad que estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido, tanto en los pueblos que hemos realizado las semifinales, tanto en el público asistente como previamente en la presentación de los cocineros, que ha habido muchas solicitudes. ¿Y en los stands qué podemos encontrar? Bueno, pues hay de todo, hay cervecitas, hay tapas, hay encurtidos, hay chacinas, hay un poquito para picar y degustar productos mientras vemos cocinar a los protagonistas.